Selección Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias Día por Día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know you'll be... Buenas tardes, esto es Noticias Día por Día en radio desde casa, como hace un año y medio más o menos, ya estamos transmitiendo desde el hogar, ¿no? Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción y columna periodística, Camila Zúnico, y en la opción técnica, Tere. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? La verdad que sí, ya un año y medio que estamos en esto, ¿no? En esta pandemia y, bueno, en todos estos cambios que se van produciendo, pero bueno, más cerca del final, por los datos que se van viendo, por, bueno, venimos, como hacemos en todos los programas al inicio, hacemos como una intro sobre cuál es la situación actual, cómo estamos avanzando y cuáles también son los problemas que van surgiendo, porque no todo es, o sea, así color de rosa, sino que también hay algunas fallas, como pasó al principio con el tema de la vacunación, que no solo acá en Argentina, sino que en el mundo había una demora que se hizo notorio los primeros meses. Ahora parece que eso ya se destrabó, por suerte. Están llegando muchas vacunas, tanto de la primera dosis como de la segunda dosis. También podemos ver que la cantidad de casos, igual siempre digo, los casos que se ven los fines de semana y los lunes siempre son bajos por una cuestión de que hay menos testeos durante el fin de semana, y el lunes es como que es parte de ese fin de semana. Pero bueno, o sea, estamos viendo que hay una cantidad de casos a la baja. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos 8.000 casos, o sea, cuando veníamos de picos de 20.000 casos. La verdad que esto es un reflejo de los 9 días de confinamiento duro, o sea, y los fines de semana que le siguieron también con protocolos muy duros. La cuestión acá es, bueno, tenemos una cantidad de contagios muy baja. Es alta porque sí, son 8.000 casos, pero en todo el país la verdad que es un número bajo. La cuestión acá es que, o sea, al agilizar el tema de la vacunación, uno debe continuar con los protocolos como hasta ahora, ¿no? O claro, sea, sí. Muchos creen que me di la vacuna, listo, ya está, y no es así. Se aclaró desde el primer momento de que había que seguir cuidándose, ¿no? Con los protocolos. Primero, en principal, aclaremos que la persona que se da una vacuna tiene recién a los 21 días como los anticuerpos de defensa para el tema del COVID-19. Entonces, esto es importante aclarar porque cualquier persona piensa, listo, me vacuné hoy, ya estoy bien, ya si mi cuerpo mostró reacciones así, ya estoy bien. No, estos son casi 3 semanas donde el cuerpo va procesando los anticuerpos, y al número 21, entre 21 y 24, depende cuál vacuna uno se dio, con la primera dosis ya tiene una cobertura del más del 70%, ya sea cualquier vacuna, o sea, no importa si es la AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm, o sea, no importa cuál, ya tiene un grado de cobertura. La cuestión es que, o sea, durante esos 21 días uno tiene
que hacer los cuidados es en versión extremo, porque uno sigue desprotegido como si no estuviera vacunado. A partir del día 21 o 24, según qué vacuna uno se dio, no es que listo, puedes salir sin problema de que, ah, listo, ya tengo la primera dosis que tiene una cobertura bastante amplia. La segunda dosis solo es un apoyo en esa primera dosis, pero la que de verdad importa es la primera. Mismo se está debatiendo en países europeos que en los jóvenes de entre 35 y 18 años, que es el rango de edad donde más se está vacunando. Recordemos que hay muy pocos casos en niños y niñas, entonces solo algunos países tienen vacunación para menores de 16 años, o sea, solo son escasos, dependiendo si ya tienen a una población, la general, ya vacunada. Recién ahí se piensa en ese grado de edad, pero recordemos que es complicado. Hay muy pocos casos, no quiere decir que no los haya, pero son muy pocos casos lo que afecta en los niños y niñas que en lo que afecta por ahí en un adulto o en un joven. En países europeos se está analizando poder dar solo una dosis en las personas de entre 35 y 18 años por una cuestión de que el cuerpo de los jóvenes presenta como unas defensas más activas de por ahí alguien mayor de 35 que necesita un refuerzo más, además de la primera dosis. Es como que se habla de que ya el cuerpo presenta una cantidad de defensas que con la primera dosis llega al 100%. Igual es un tema que se está analizando, se está viendo. Por ahora se están aplicando las dos dosis, pero bueno, se está pensando de que según mismo los casos de poder, las vacunas son escasas, o sea, y entonces al ver que en un joven puede, o sea, con una dosis, prefieren poner la segunda dosis en alguien que sí necesite una segunda dosis. Después tenemos. Una consulta. Ayer la ministra habló como que con el tema, porque eso se habla mucho, ¿no? Con el tema del vencimiento de las vacunas. Si vos te aplicás una, tenés tanto tiempo, ¿no? Para poder aplicarte, no sé, decían en 90 días Bueno, y. en el gobierno de la ciudad pone un cartel que dice a los 84 días. Igual dicen que no, o sea, dicen que aclaran que, bueno, por esta falta de vacunas se están retrasando las segundas dosis, pero no perjudica a lo que es la vacunación y al proceso de que no es que se te va a vencer y te vas a quedar de vuelta sin ningún, o sea, sin ninguna defensa antes si te agarra el COVID-19. O sea, dijo que igual, aparte lo estamos viendo en las llegadas de las vacunas, cada vez son más, los fines de semana suelen venir bastantes vacunas, ahora se está priorizando la segunda dosis, porque recordemos que Argentina empezó a vacunar en enero, entonces hay mucha gente que de enero está esperando su segunda dosis, y bueno. Lo que sí se pide, que esto me parece importante recalcar antes de continuar, que iba a comentar algo con respecto a las variantes que van pasando con nuevas cepas de COVID, pero antes que nada es importante decir que la gente se vaya a vacunar. ¿Por qué digo esto? Se están lanzando en distintas partes del país, principalmente en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, se está abriendo a personas para que mismo en provincia las personas mayores de 40 años pueden ir a cualquier centro y pedir vacunarse y se vacuna directamente sin tener que pedir un turno o solicitarlo, que sabemos que tarda, demora. Lo mismo en Ciudad de Buenos Aires por esta cuestión de que
O sea, la gente se está vacunando, Argentina tiene la tendencia siempre a favor de la vacunación, y más en estos casos como es el tema del COVID, que venimos hace un año y medio con esta pandemia, pero es importante que la gente se vaya a vacunar porque están mostrando registros que faltan personas para vacunar. O sea, mismo ha pasado también que muchos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, como provincia de Buenos Aires, estaba más adelantada, se iban a provincia, si tenían alguna casa, un familiar o lo que sea, se vacunaban ahí directamente, entonces falta en el registro de Ciudad de Buenos Aires. Pero la cuestión es que es importante la vacunación, es importante que uno vaya a vacunarse por el hecho de que si uno quiere que termine esta pandemia, cuanto más vacunados haya, más libre vamos a poder estar, ¿no? Sí, totalmente. Eso es cierto y bueno, a veces cuando me pongo a ver, ¿no? En las distintas redes sociales, los grupos que son antivacunas, ¿no? Que con las cosas que ponen, que postean, llaman a como a una desobediencia, ¿no? Ponerse la vacuna. Y yo digo, qué terrible, ¿no? Porque acá está en juego la salud de todos. Es que sí, estamos hablando del tema de la salud y, o sea, la verdad que es preocupante estos grupos porque generan desinformación, generan muchas fake news y lo que sí, esto no es nuevo. Yo hace unos días me vi un documental sobre lo que fue la gripe española, que fue una pandemia, ¿no? Y fue hace 100 años, estamos hablando 100 años atrás, y la gente, había este grupo de personas que encima, si uno ve ese tipo de documentales, puede ver que la situación era muy parecida a la de ahora, o sea, gente con barbijos, pedían distanciamiento social, o sea, pedían que no haya reuniones, se cancelaban todo lo que eran obras de teatro, cines, cosas, lugares públicos. La verdad que es ver ese tipo de documental y decís, che, estoy viendo lo que está pasando ahora, pero es 100 años atrás. Y justo con respecto a esto que decías de la vacunación y así, había gente que denominaba ahí, como digo, hace 100 años atrás, diciendo, no, esto es una gripe, medios hablando como esto es una gripe nomás, y mató a más de 50 millones de habitantes en el mundo, y se estima que mucho más, pero como no tenían un registro como el que tenemos ahora, que es mucho más fácil acceder a información de todo el mundo, se cree que ese número es mucho más elevado. Entonces, es algo que venimos repitiendo hace 100 años. No solo la cuestión de las pandemias que venimos, o sea, si uno ve a lo largo de la historia del mundo, venimos con bastantes pandemias, pero yo hablo de en relación a que hace 100 años atrás se pensaba igual que ahora. O sea, tenemos ese grupo que prefiere priorizar por ahí la economía antes que la salud, o prefiere banalizar cuestiones de salud cuando se muere gente, ¿no? O sea, y no se piensa que cada persona que fallece no es un número, sino que tiene una familia detrás, que era una persona, o sea, que sentía, que vivía, y se por alguna falla humana o gente que prioriza decir no, hay que salir todos así, termina matando a otras personas, porque muchos de esos son influencers o referentes que dicen, no, yo estoy diciendo mi mensaje, sí, pero ese mensaje puede influenciar a muchas personas y sigue en el mismo camino. Entonces es peligroso los mensajes que se da con respecto de salud, con respecto ahora del COVID, con respecto a la vacunación. Se dijo muchas fake news sobre la vacunación, de que te ponían imán, que te, o sea, te iban a dominar y no sé qué. La verdad que es importante la vacunación para poder terminar con esto, poder avanzar, o sea, por fuera de la pandemia. Totalmente, es hora de poner, ¿no? Pensar en el otro, porque eso es pensar en el otro y que entre todos, todas y todos podamos salir, ¿no? De este virus.
Porque aparte este virus vive sorprendiendo. Justo iba a decir sobre lo que sucedió en Israel. Hace unos días se veía una imagen de niños y niñas de más o menos entre 8 y 10 años diciéndoles como listo, ya te pueden dejar el barbijo, ya, y los chicos, o sea, desesperados, quitándoselo, tirándolo a la basura, gritando y así. Y hoy entro a los medios y veo que Israel tiene que volver a y tener que de vuelta usar el barbijo en todos los espacios públicos y cerrados por una cuestión de esta nueva variante que es la cepa Delta, que no tiene tanta mortalidad, pero sí tiene un nivel de contagio muy superior a lo que veníamos viendo. Si el, la cepa original de una persona contagiaba a dos personas, la cepa Delta, la de ahora, que se originó en India, pero que se empezó a hacer más complicada en Londres y a partir de ahí resurgió más fuerte, una persona puede contagiar a ocho a la vez. Y por eso en Gran Bretaña ahora se está viendo la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna. Sí, la verdad que bueno, se está, según lo que dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti de Nación, dijo que las dosis que hay acá en Argentina como que pueden cubrir la Delta. O sea, igual todo eso se va investigando, ¿no? Porque hasta siempre se dice una cosa y después por ahí, no sé, o la cepa se multiplica o pasa. Este virus, ¿no? Al ser tan invisible, va mutando. Sí. Por ejemplo, conozco un caso que le dio el virus y tuvo neumonía, tiene todavía hace 20 días, bueno, medicada con 14 pastillas diarias de antibiótico, todo durante como 20 días. Y bueno, ahora se siente mejor, se va a hacer todas las placas y le dicen, tenés la misma neumonía que al comienzo. Entonces ella decía, pero ¿cómo si tomé antibiótico? ¿Y qué le responde el médico? El antibiótico ataca bacterias, pero esto es un virus. Es un virus que todavía lo sigue teniendo y que muta, ¿no? Que por eso son las distintas cepas que aparecen. Es un virus que se desconoce totalmente, ¿no? Y por eso las nuevas cepas, o sea, la verdad que los científicos dejan su vida descubriendo estas nuevas cepas, pero bueno, o sea, la información hasta ahora es la que tenemos, o sea, según la ministra de Salud de Nación, dijo que estas nuevas cepas por ahora están cubiertas con las dosis que tenemos acá en la Argentina, pero bueno, como digo, es importante la vacunación, es importante que vayan a vacunarse, si tenés turno para vacunarte, anda y hacelo, es importante para poder seguir e intentar volver a la vida normal que antes estábamos acostumbrados. Es importante saber de que después de vacunarte tenés que esperar 21 o 24 días, eso te lo va a decir la persona que te vacuna, cuando empiezan a hacer tus defensas con los anticuerpos, hacer efecto, que como digo, entre los 21 y los 24 días. Y eso igual no quiere decir que uno diga después de eso, ay, voy a hacer todo, voy a fiestas o lo que sea. No, eso quiere decir que estás mucho más protegido de lo que estabas antes, pero que te tenés que seguir cuidando, seguir teniendo, manteniendo la distancia social, mantener, bueno, el lavado de manos, el lavado de productos, o sea, si podés evitar el transporte público, evitalo, o sea, es hasta que todos estemos vacunados y ahí la cepa empiece a no correr tanto en los distintos cuerpos, ¿no? Y que estemos mucho más protegidos. Y sí, totalmente. Pero bueno, vamos avanzando, están llegando muchísimas vacunas al país. Los casos van disminuyendo. Los casos van disminuyendo tal cual, eso es lo importante. Sí. Y bueno, ahora, saliendo de este virus,
Saliendo de este virus, pero de un tema, vamos a hablar de un tema importante. En el día de ayer se hizo tendencia un hashtag que decía hashtag Free Paulo. ¿Y de qué se trata este hashtag? De que varios músicos que voy a nombrar ahora se también participaron en esta causa. Paulo Londra es un cantante cordobés de 23 años que en el año 2017 triunfó en la música. Él igual desde antes venía cantando, desde muy chico él participaba en el Quinto Escalón, que el Quinto Escalón es conocido por muchos raperos, traperos que salen de ahí, donde tienen que improvisar, son dos personas, tanto mujer o hombre, dependiendo, que se paran adelante y empiezan a hacer rimas y a improvisar rap, así como una competencia. El Quinto Escalón empezó en las plazas de cada barrio y después se hizo un éxito. De ahí salieron traperos y raperos que hoy en día se conocen como Wos, como Duki, o sea, el mismo Paulo Londra. Son nombres que ahora tienen su gran nombre, pero que vinieron desde abajo. ¿Qué pasa en el caso de Paulo Londra? Paulo Londra es uno de los artistas argentinos actuales y desde hace unos años que es el más escuchado de Argentina. Uno de sus videos tiene más de 100 millones de reproducciones, o sea, literalmente es un éxito en el mundo. Ha cantado con cantantes muy conocidos de Londres, Estados Unidos, o sea, la verdad que es reconocido internacionalmente. En el año 2017 él entró en lo que es su éxito, o sea, musical, empezó a hacer temas que cada vez iban resonando, no solo en Argentina y en Latinoamérica, se iba ampliando a todo el mundo directamente. Él en el 2019 firmó un contrato con una productora en Miami que se llama The Big One. Esta productora, no sabía, recordemos, o sea, ahora tiene 23 años, pero en su momento era más chico y recién empieza como a tener los contratos, ver, manejar, y es complicado cuando empezás a tener de golpe mucho éxito manejarte, ¿no? La productora esta le dijo según lo que cuenta él, que un día lo llamaron, le dijeron que ella había firmado por otra cosa, le hicieron sacar una foto haciendo que firmaba un papel, grabando un video como que era reafirmando aquel contrato que había firmado en su momento, y resulta que no, cuando un año después él ve complicaciones en lo que es esa productora, quiere irse y ve que el contrato que le hicieron firmar es que ellos eran dueños de su voz y de su persona hasta el 2025, sin decirle que él, o sea, era ese contrato, ¿no? Decirle la letra chica y así. ¿Qué pasa? Paulo Londra se quiere bajar de ese tema y les hace una denuncia. Entonces, los otros, como es una productora que contrata cantantes de distintas partes del mundo bastante exitosos, le prohibieron subir a escenarios ni crear nuevas canciones. O sea, ellos dicen que son dueños de Paulo Londra hasta el 2025, generando que su éxito que él venía generando hace años y que estaba bastante, como digo, 100 millones de reproducciones en un tema, venía, o sea, rompiéndola en todo el mundo, genera una pausa en el que los otros cantantes van generando y mismo en los próximos programas les voy a hacer escuchar temas que han salido en el día de ayer y esta semana de otros traperos que la están triunfando, argentinos,
que están triunfando en el mundo, pero en el caso de Pablo quedó congelado él con su carrera musical que venía hace tiempo, la verdad, logrando por la plata y la economía de la productora que lo quiso estafar y lo estafó, ¿no? Porque lleva 2 años sin poder hacer música y sin poder hacer lo que ama, que es subirse a un escenario. Entonces, varios artistas como La Sole o Abel Pintos o los mismos traperos, Duki, Casu y varios, son un montón, se unieron a la causa que es Free Paulo, o sea, libertad para Paulo en su contenido. O sea, no puede ser que hace 2 años no podemos escuchar algo nuevo de Paulo por esto, siendo un chico que venía en todos los tipos de ritmo, porque él se embarcó no solo en lo que es el trap, el rap, el pop, o sea, reggaetón, fue yendo para distintos ritmos y todos le caía muy bien, y de golpe parado 2 años en lo que significa una carrera musical, que es estar parado 2 años, le perjudica un montón para su futuro. Entonces, en el día de ayer fue tendencia porque se empezó el juicio tan conocido con él contra esa productora. Por eso, en el día de hoy, como homenaje al arte que hace Paulo Londra y al artista que es, que a tan joven edad, la verdad que es, o sea, su voz y sus ritmos, la verdad que él mismo las produce y es muy bueno, entonces le hacemos como un homenaje a ese artista, que esperemos que pronto él pueda volver a hacer canciones. Todas sus canciones las escribe él y las produce él, así que esperemos que, o sea, le den la libertad a Paulo Londra. Claro, que pueda volver a manifestarse, a mostrar su arte. La verdad que es terrible lo que le pasó. Sí, pero bueno, vamos a escuchar uno, este tema que digo que tiene más de 100 millones de reproducciones, que es Adán y Eva, de Paulo Londra. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Vives con otro y yo medio solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora para acercarme. Quiero sentirte, quiero mirarte más para hablarte. Explicarte más que no soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercar más. Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Hey, de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos
todos se han amado. Como Adán y Eva, hey. Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche. Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que. De mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, yeah. Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, soñé, yeah, siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, yeah. OB, on the drums, on the drums, on the drums, Paulo Londra, yeah. Big Ligas, los mayores, de Cristo Man, hey. Leonel con flow, oh, 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 yeah. Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva. Bueno, ahí estamos escuchando a Paulo Londra y bueno, volvemos a repetir, por favor, la libertad de las canciones y la voz y la figura pública de Paulo Londra, así puede volver a los escenarios y hacer lo que más le apasiona. Y sí, es importantísimo, la verdad que pueda volver a manifestarse, ¿no? Él con su arte. Bueno, desde Noticias Día por Día le damos todo nuestro apoyo. Antes de empezar de pasar la columna del poeta escritor mapuche, Fabio Inalef, quería leer un fragmento de Diana Velesi, El tambor del corazón. La voz del poema, la voz que el poeta cree su voz, su condición de vanguardia consiste en ser retaguardia, vigía del fondo, traga fuegos que se funde con la última silueta anónima del cortejo de la feria. Ella lo sostiene, desde lejos, desde atrás, y lo impulsa a ser la cresta. Fondo y figura moviéndose fugaces bajo el tambor del corazón. Las tareas de esta voz, permanecer atenta a lo inútil, a lo que se desecha, porque allí, detalle e ínfimo, se alza para ella lo que ella siente epifanía. Las tareas de esta voz, deshacer las cristalizaciones discursivas de lo útil y tejer una red de sedazo fino, capaz de capturar las astillas de aquello que se revela. Atención y artesanía. Las tareas de esta voz, desatarse de lo aprendido que debe previamente aprenderse y disminuir así los ecos de las voces altas para dejar oír la pequeña voz del mundo. El tambor del corazón de Diana Velesi. Bueno, y ahora vamos a escuchar al poeta y escritor mapuche Fabio Inalef, que todas las semanas, ya desde hace mucho tiempo, nos acompaña en Noticias Día por Día. Mari Mari Calfu Benu Buye, Mari Mari Calfu Benu Fucha, Mari Mari Pu Kuifi Kecheyen, Ka Futa Kecheyen, Mari Mari Kapu Papai, Kapu Chachai, Pu Peñi, Kapu Ladmien, Mari Mari Kom también, Mun. Saludando a todos los hermanos antiguos que se han ido, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, gente, personas. Aquí los saluda desde la tierra del viento, desde la tierra del Neuquén o Neuquén,
provincia de Neuquén, Fabio Inalef, enviándoles un fuerte abrazo azul de esta tierra bella, soñada. Estamos conmemorando, para todas aquellas personas que no lo sepan, aquí en el hemisferio sur, el regreso del ciclo, mal llamado Año Nuevo Mapuche. Ya estamos transitando para recibir esa primera luz del día 24 de junio. Les cuento que en la provincia de Neuquén es un feriado provincial para todas aquellas personas de origen mapuche. En los almanaques de la provincia, el 24 de junio está como Día del Mapuche, reconociendo el marco intercultural y la diversidad que existe en dicha provincia. No confundir con el Inti Raymi, que es el 21 de junio y es una expresión filosófica de los pueblos indígenas andinos, es decir, del norte de Argentina hasta Ecuador. Nosotros, los mapuche, el 23 a la noche nos juntamos para ir ya empezando a caminar ese paso de gallo tranquilo en la noche más larga, donde los animales recambian su pelaje, las plantas cambian su color y empieza ese recambio. Esa cuestión circular, donde nosotros nos renovamos, se va todo lo viejo, lo bueno y lo malo, y viene un nuevo tiempo. No solamente tendría que ser una acción filosófica, la palabra religión no existe aquí en el mundo mapuche. Es para todos los habitantes del hemisferio sur, ya que el año nuevo del 31 de diciembre se conmemora en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. Hay un gran desconocimiento, muy grande, gigante. Hay muchas cosas por corregir. El 31 de diciembre es el recambio de ciclo, el año nuevo en el hemisferio norte. Para todos los habitantes del hemisferio sur, pueblos indígenas, milenarios ancestrales y habitantes criollos de no origen indígena, también deben conmemorarlo el 24 de junio. El Uñal Tripantu, el regreso del ciclo, o el ciclo que vuelve. Vamos a estar trabajando, estamos ya trabajando, ya que toda esta acción viene ya desde mucho antes del 21 de junio y venimos trabajando fuertemente. Estoy en el campo, por eso los ruidos. Y venimos trabajando fuertemente, potentemente. Es toda una cuestión que no tiene nada que ver como el 31 de diciembre, que la gente se junta y... No, este es un preparativo filosófico que tiene que ver con el marco de la espiritualidad. No tiene nada que ver con el 31 de diciembre, Año Nuevo de los Criollos. Que repito una vez más, hasta el cansancio, que eso debe festejarse y celebrarse en Europa. No acá. No acá en América, en el Abya Yala. Así que estamos en pleno preparativos hoy. Ya estamos caminando con todo esto lindo, las comidas, el arte culinario, la instrumentación mapuche, cómo va a ser el espacio. El antiguo Uñol Tripantu era familiar, papá, mamá, los abuelos y los niños, ¿sí? Era familiar, pero también colectivo en toda la comunidad mapuche, en cada comunidad mapuche. Así que estamos contentos. Estamos ya dejando ir todo lo viejo. Faltan horas nomás para decir aquí Uñay Chipantu, aquí Hue Chipantu. Ha regresado el ciclo, ha llegado el año nuevo.
Así que feliz y contento, amigos, amigas no indígenas, pero que también deben celebrarlo. Y los amigos no indígenas dicen, ¿cómo puedo celebrar el Ñol Tripantu? ¿Lo puedo celebrar sin ser mapuche? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Puedes hacer un jueguito el 23 a la noche, el 24 a la mañana, bien temprano, despertar antes que despunte la primera luz. Y ahí conmemorarlo. Con la hierbita mojada del primer mate. Mari Mari Calfuenú, fucha, Mari Mari Calfuenú, che. Mari Mari Pupapay, Puchachay, Capucuy, Fiquecheyen, Futaquecheyen. Mari Mari Comenun, Mari Mari Meliwitan Mapu, Mari Mari Ñon Mapu. Y saludar en lengua mapuche, porque la tierra, la Mapu, que es como se dice tierra en idioma mapuche, nos va a entender en lengua mapuche, no en castellano, no en español. A la Mapu, que es como se dice y se llama la tierra desde Buenos Aires hacia el sur, se habla en lengua mapuche. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo decirlo, los amigos? Comunícate, que te explico, que te digo, que le cuento cómo es y cómo puede usted hacerlo. No le diga hola tierra, hola luz. No, háblele en lengua de la tierra. Que la Mapu entiende de esa manera. Háblele ahí. Mari Mari. A la tierra. Mari Mari Antú, al sol. Mari Mari Alquillén, la luna. Mari Mari Mapu, la tierra. Mari Mari Pupapay, abuelas, Puchachay, abuelos. Mari Mari Pupi Chiqueche, niños, niñas. Mari Mari Puguenuy, amigos. Mari Mari Pupeñí, hermanos. Mari Mari Pulanien, hermanas. Mari Mari Mongayel, vida, existencia. Hablémoslo y hablémosle en el idioma de la tierra. Ahí está la fuerza, el Nehuen, la energía. Saquémonos todo lo malo, todo este acontecimiento negativo que ha pasado en este último año. Alejémonos al virus, tenemos que estar renovados y fuertes para seguir enfrentando el coronavirus y a diversos y tantos virus más que existen. Y para eso hay que renovarse. Para eso hay que renovarse. Hacerse nuevo, dice el mapuche Zungún. El habla de la tierra. Tener buen fungún, comer fungún, buen habla, comer pin, buen decir. ¿Para qué renovarse? Para ser comer che, buena persona. Para tener comer akifán, buenos pensamientos. Para tener kimun, conocimiento y sabiduría. Para tener neguen, tener energía. De la buena, buena fuerza, buena energía. Amigos, amigas, queridas y queridos, apoyen, como se dice en cultura mapuche, queridos y queridas, les deseo desde aquí hasta nuestro próximo encuentro, que ya para el próximo ya estaremos andando el año nuevo mapuche. Acuí, güey, tripantu, acuí, güey, el tripantu. Está llegando el año nuevo mapuche, el recambio de ciclo. Mucha fuerza, mucho nehuén. Desde aquí, desde la tierra del viento, al sur de la provincia del Neuquén, los saluda y los abraza fraternalmente Fabio Iranef. Y como dice nuestra espiritualidad, fuerza azul, abrazo azul. Peu Cayal. Hasta el encuentro, amigos. Hasta el encuentro siempre. Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más.
Ya no ríes como antes más, pero ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine, como director de cine, a decir que cambia tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Más no puedo verte así, era rosa y ahora gris. Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí. Entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar, que no puedo dejar caer un ángel así. Que se fume ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz. Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí. Eso no va, no. Que ese bobo a ti te trate mal, no. Eso lo convierte en un patán. Yo lo voy a poner en su lugar. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. No, no, no. Eso no puede seguir. Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más. Ya no ríes como antes más, pero ya no puedo, eso va a terminar. Por eso vine, como director de cine, a decir que cambia tu rol y que ese libreto mejor que lo tires. Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Que vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate, como Superman para salvarte. Te traje helado y chocolate y una buena charla. Continuamos con más Noticias Día por Día. ¿Y qué ahí tema escuchamos? Ahí escuchamos Por Eso Vine, o sea, de Pablo Londra. Quería hacer un comentario, no con respecto, saliendo un poco del COVID y bueno, sobre el caso Pablo Londra, que me parece preocupante. En el día de ayer Estados Unidos, en una prueba de que están haciendo con uno de sus buques principales para ver si está preparado por una posible guerra o así, en el día de ayer detonó una bomba de prueba en uno del, en un, una parte del océano, y esto, o sea, no solo que marca el peligro, y además de que encima de estas noticias no suelen ser noticias, o sea, porque no están públicamente como otras noticias que por ahí uno dice, ¿por qué esto resuena más? Que algo que me cuentes que Estados Unidos está probando con bombas en el océano, que es algo muy peligroso, porque aparte esta bomba que se probó para ver si era efectiva provocó un sismo en otro país. Entonces me parece interesante poder hacer públicas estas cosas, estas cuestiones de que por más que es un país que está bastante alejado a nosotros, es la casi la otra punta de América, pero es una cuestión de que puede perjudicar a largo plazo a muchos de los países que no solo estamos en el mismo continente, sino en el mundo. No, es la verdad que estas cosas vos las escuchás y estamos viviendo una época terrible con el tema del COVID, y vos pensás que capaz la humanidad iba a cambiar algo por todo lo que vivimos, y
Estados Unidos sigue haciendo lo que se le da la gana, ¿no? No solo Estados Unidos, sino varios países que siguen opinando con respecto a que, estando en el siglo XXI, se cree que la guerra todavía es una respuesta posible ante resolver conflictos, cuando todo lo contrario, se está planteando una nueva sociedad que no solo habla de cambio climático producido por estas grandes empresas, porque no solo son países, sino son grandes empresas que generan un daño ecológico mundial terrible, porque algo que se produce en Estados Unidos puede llegar hasta China, o sea, directamente. No solo es una juventud que está planteando eso con el tema de los cambios climáticos, que está poniendo ojo al tema de la alimentación, cambiar los tipos de alimentación y dejar de consumir tanto animal, como poder ir a una vida mucho más sana, que se buscan respuestas más sanas, solidarias y que relacionen a todo el mundo. No se puede creer que sigan existiendo países, como digo, yo no solo lo tomo como Estados Unidos, que en sí la sociedad no tiene nada que ver con respecto a lo que estas grandes empresas deciden hacer con el país de cada uno, sino que se piense que la respuesta de la guerra sigue siendo una respuesta actualmente, cuando la juventud plantea todo lo contrario, plantea que esa ya no es una respuesta en el siglo XXI. Mismo esa bomba provocó que en el mismo país él sufriera un sismo y casi un terremoto de 3.9 en Florida. O sea, estamos hablando de que hasta su propio país le provocó un daño. No, es increíble, la verdad, que sigan sucediendo estas cosas. Bueno, Cami, ya nos quedan unos pocos minutos. Sí, lo único que quería decir que, bueno, que en el cierre, o sea, nos vamos a ir con la canción Tal Vez de Paulo Londra para cerrar este ritmo de canciones que elegí para el programa, para, bueno, hacerle un homenaje a este gran artista. Para darle nuestro apoyo y, bueno, y para las próximas... nos prometés que buscás a otros cantantes que, bueno... que están sonando en la juventud actualmente, y no solo en la juventud, en distintos ritmos que la verdad están haciendo, por ahí no, uno no los ve en televisión, o sea, pero sí están en las plataformas virtuales pegando muy fuerte. Bueno, así que... nos prometés hacernos conocer a esos artistas. Bueno, ahora, antes de cerrar, voy a leer un texto que dijo Juan Gelman al recibir el Premio Cervantes. Esto exige que el poeta despeje en sí caminos que no recorrió antes, que desbroce las malezas de su subjetividad, que no escuche el estrépito de la palabra impuesta, que explore los mil rostros que la vivencia abre en la imaginación, que encuentre la expresión que les dé rostro en la escritura, el internarse en sí mismo del poeta es un atrevimiento que lo expone a la intemperie. Aunque bien decía Rilke, lo que finalmente nos resguarda es nuestra desprotección. Ese atrevimiento conduce al poeta aún más adentro de sí, que lo trasciende como ser. Es un trascender hacia sí mismo que se dirige a la verdad del corazón y a la verdad del mundo. Marina Svetaeva, la gran poeta rusa, recordó alguna vez que el poeta no vive para escribir, escribe para vivir. Me pareció interesante terminar el programa
con las palabras de Juan Gelman al recibir el premio Cervantes, porque bueno, empezamos con todo lo que es el virus y una forma de esperanza, ¿no? Es la poesía, es lo que nos deja la palabra, qué sensación nos inunda e interiormente qué nos provoca y en qué la poesía puede transformar el mundo. Siempre cuando hago las entrevistas a los poetas les pregunto si puede transformar el mundo la poesía, la literatura. Y yo pienso que cada uno con su granito de arena puede hacerlo, puede lograr esa transformación. Bueno, nos encontramos el martes próximo, Noticias Día por Día desde casa. Cuídate, porque cuidándote vos, nos cuidamos entre todos. Usa barbijo, distancia social, todo lo que compres en el súper, en cualquier lugar, bueno, pasarle alcohol, lavandina, es un trabajito, ¿no? De todos los días, pero hay que hacerlo, así combatimos este virus entre todos. Bueno, nos volvemos a encontrar la semana próxima. Chau, chau, chau. Hey. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Pero tranquilo.